sucedido en parís hace una semana también nos pone en, en el de relieve el que eh, tenemos una, unos problemas en el propio centro de, de europa a los cuales no podemos ser ajenos las fuerzas armadas es una herramienta en manos del gobierno que debe ser empleada pues como el gobierno decida y pretenda en cada uno de los casos pero forma parte repito de esa caja de herramientas que el gobierno tiene a su disposición para poder mmm, atajar las diferentes crisis que se pueden encontrar tanto en el interior como en el exterior. Las fuerzas armadas están en estos momentos prácticamente al límite en su capacidad. Ahora bien, eh, dicho esto, si, si en un momento determinado hace falta hacer un esfuerzo adicional, se hará. Bueno, las imágenes que hoy en día, vamos, en el mismo día de hoy presentan eh, las portadas de algunos periódicos de las fuerzas armadas en algunos sitios en Francia, no son, no nos deben ser tan extrañas. Es cierto que las Fuerzas Armadas, cada vez que ha habido una crisis en el pasado, normalmente no se han desplegado en las ciudades, pero recordemos todas las operaciones que se han hecho de vigilancia de los trenes o de vigilancia de centrales eléctricas o de vigilancia de puntos sensibles en el territorio, y esto no hace mucho tiempo, o sea, hace menos de 10 años, eh, las unidades estaban prácticamente desplegadas en un montón de sitios de una manera casi continua. Las Fuerzas Armadas. son unha herramienta, ya digo, en manos do goberno. E este concepto que ha existido durante moito tempo de as Forzas Armadas é igual a Seguridade Exterior e o Ministerio do Interior é igual a Seguridade Interior, de alguna maneira se vai diluyendo.